chicas. Bueno, aquí es sábado, que con Jesús vinimos a dar un paseíto aquí por el pueblo, a estar un rato la mente, y luego creo que vamos a ir a merendar. Así es. Y pues ya les iremos mostrando el camino. Gracias. ¿Huelen bien? No huelen a nada. Parecen como tela. Hay un bicho. Bobo. Miren, chicos, las vistas que tenemos por aquí. Este paseo tan bonito. Hace rato que no veníamos por aquí. Miren. Sí se ve el pueblo. Las vistas. El castillo. El castillo que está allá arriba, que fue donde se me propuso matrimonio. Ay, qué recuerdos. Yes. Bueno, gente, ahora que estamos aquí tranquilitos dando un paseo, quería comentaros que llevamos, bueno, yo llevo unos días un poco regular con migraña. Con el tema de las migrañas. No sé si recordáis que os dije que tenía un piercing, creo que lo habré dicho 3 millones de veces. Pero sí, el piercing que me hice para la migraña. Y no sé muy bien. O sea, me dijeron que depende de la persona le hacen más o menos efecto. O no sé, pero en fin. Que llevo 3 días por las tardes que me da migraña. O sea, más o menos para la hora del almuerzo se me empieza a nublar así la vista y digo, otra vez. Y ayer fue el peor día de todo. Porque, o sea, ese dolor no era normal. O sea, me refiero, no un dolor en plan súper intenso, pero muy continuo. O sea, no, normalmente a mí me han durado como 2 horas o así, que es bastante. Pero, o sea, ayer por la tarde, desde las 2:30 que me dio curiosidad por mirar el reloj. O sea, comí, a rato me acosté a dormir, me levanté como a eso de las 6, ¿no? Sí, o sea, tarde. 6:30. Tarde, porque digo, me voy a tratar de dormir a ver si descanso. Y nada, y hasta las 8 o así todavía seguía, o sea, me iba bajando, pero como que para esa hora continuaba sintiendo yo esa molestia. Sí. Y en fin, de todas formas, ayer también salimos, aunque me sentía así, salimos a comprar unas cositas que tenía que comprar. Sí, yo quería comprar porque ustedes me han visto que yo uso pañuelos, ¿no? Sí, como turbante. Entonces ya me hacían falta otro, como más variedad de colores. Así es. Entonces fuimos al bazar y solamente había uno. Uno que le gustaba. Y ese me lo traje. Y sí. Luego estuvimos en la tienda colombiana que vamos a comprar. Así es. Y compré una masa para hacer pan de bonos. Que supuestamente lo íbamos a hacer hoy. Sí. Pero nos levantamos muy tarde, entonces ya para mañana. Sobre todo por mi culpa, porque claro, yo también estaba achacando un poco de la migraña. Sí. Por tema de que no estaba durmiendo tampoco bien. Me acostaba muy tarde. Y, o sea, me quedaba dormido muy tarde. Y también, pues, trabajando en la mañana. Y pues tenía que descansar, entonces yo no le iba a decir, levántate. Sí. Bueno, cuando digo trabajar, ayudando a mi padre un poco. Sí. Y luego eso, luego digo, pues ya hoy me voy a hartar de dormir, a ver si realmente descanso bien. Y a ver, y ahora mismo me siento mejor. Sí. Y entonces nada, pues eso, que estuvimos comprando unas cositas. Sí, en la tienda colombiana nada más compré pan de bono porque también quería comprar frijoles enlatados, pero no había. Sí. Y la señora súper amable. Eso es lo que yo siempre reconozco de los colombianos, que son muy amables, la gente normalmente muy, como muy atendida y no sé qué. Así es. Entonces me regaló un super coco. Y una vez me lo comí porque está tan bueno. Para que lo sepáis, esa tienda es la que, si no me equivoco, fue el primer vídeo que subí. No, el segundo. No lo sé, el vídeo de probando dulces colombianos. Ah, sí, ahí fue donde compramos. La que os comentamos del chorado, ¿vale? Sí, sí. De la señora que nos dijo que sí, que bueno, la queríamos echar. Que sí, que ya moñapa y todo eso. Así es. O sea, la señora es muy amable. Sí. Y bueno, pues nada, que estamos viendo que nos está chispeando, o si no, no empapamos. Sí, porque esos días estaba lloviendo mucho. Ese nubarrón que está ahí, porque fijaos que el resto no está. Pero en fin. A ver. Son como nubes que hay, porque esta mañana también solo había una nube grande y cayó un buen aguacero. Sí, 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 ahora mismo son gotas gordas, pero pocas, así que vamos a ver si no. De todas formas, ahora vamos a merendar. Ojalá no dé tiempo a llegar.
por eso te dije mejor. Primero hacer la cavidad y luego merendar, sí, para estar más tranquilos. Pero en fin, vamos a ver. Y nada más, ¿no? Sí. Comentar. Bueno, gente, que estábamos aquí comentando de lo último que había dicho Nieves, bueno, empezaba ya, como diciendo que bueno, que los colombianos tal y cual, que son muy, muy buena gente, y se dice, a ver, no quiero decir que las españolas sean tampoco se lo dije, gente. Porque es que luego van a decir, ay, pero sabes que la gente de ahí es mala, no. No, claro. Simplemente estaba diciendo que pues que a veces digo que pues la gente es como muy amable, muy, como que te lo quiere, no sé. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ayer la señora, ayer nada más le compré un pan de bono, ve una bolsa de pan de bono y me dijo, ay, llévese la bolsa. Yo dije, no, 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 ¿para qué bolsa? Porque pues bolsa, ¿para qué? Y nada más lleva eso. Y me dijo, no, 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 ¿cómo que no? Y me dijo, tenga la bolsa. Y aparte me metió un super coco, pero aquí también la gente es súper amable. Por ejemplo, la señora de la tienda abajo. Sí, sí, sí. También. Bueno, eso porque la conozco de toda la vida desde que era, sí, niño chico. Nos regaló también un dulce, una caja así de dulces. Entonces yo creo que, o sea, que en todos lados hay gente amable. Simplemente que hay que saber encontrarlo, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Bueno, gente, por ahí ya estamos aquí en la casa, acabamos, sí, de llegar y nada, para comentar que estaba todo muy bueno. Sí, estaba rico todo. Sí, es verdad que mi gofre cuando lo he, o sea, lo he probado y está muy bueno, ¿vale? Pero cuando yo lo vi, se veía como muy aguado. El arequipe estaba un poquito aguadito, pero estaba bueno. Sí, y la verdad porque era dulce de leche y ya bien, o sea, me lo probé. No me sabía tanto dulce de leche, me sabía más como a Lotus. Sí, como a galleta esa. Sí, que tenían también, entonces no sé si aquí se han equivocado o qué. O sea, me ha gustado, pero... Puede que se hayan equivocado. Yo creo que se han porque equivocado. La otra vez yo me pedí uno de dulce de leche y sabía diferente. Sí. ¿Te acuerdas que era con banano? Uh-huh. Sí, entonces yo creo que equivocaron. No sé por qué sea, si se han equivocado o... sabe así el que tiene allá. Sí. Pero en fin, igualmente estaba muy bueno. Y nada, pues hoy estamos aquí en la casita. Ya estamos en la casa, que de pronto vamos a... De pronto, no digo que lo vaya a hacer. Uh-huh. Vamos a hacer ramen. Digo ramen así porque ramen a nuestro estilo. Tengo muchas ganas de ramen. Se lo dije ayer. Que tenía muchas ganas de ramen. Sí, porque ayer fuimos a comprar supuestamente también cosas. Porque en el Lidl, porque acá hay un supermercado que se llama Lidl. Y ahí hacen a veces semanas como temáticas. A veces hacen semana asiática, semana americana, semana italiana, semana, uh-huh, mexicana, así. Exacto. Entonces era semana asiática. Y cuando es la semana asiática, a nosotros nos encanta porque a nosotros nos gustan mucho los fideos y todas las paellas. Claro. Igualmente, en el Carrefour ya hemos encontrado un sitio donde hay, o sea, que en el mismo Carrefour venden también fideos chinos, ese tipo de cosas. Sí. De los que a mí me gustan más, que son más finitos, transparentes. De los de arroz, más. ¿A ti te gustan los fideos de arroz? Esos son. Sí, yo de nombre lo siento mucho. Sí, los de arroz son los transparentes. Sí. Pero a veces los hacen más finos, a veces los hacen como forma de los que vienen aplastados. Sí, como tallarines, ¿no? Sí. Sí. Pero que son fideos de arroz. Precisamente son los que había en el Lidl, porque cuando llegamos también, o sea... Parecía que la gente había ido corriendo. Sí, como que a la gente le gusta mucho porque miren que había nada más había un solo paquete de los de arroz. Sí. Uno solo pequeñito. Y pues nos lo trajimos. Sí. También habían bowls. Sí, y de los otros que había también eran ya como tallarines sin de arroz caro. Los que hacen como el chow mein. No sé si saben qué es el chow mein. Yo no sé. Que es como los fideos con verduras, sí, lo que hacemos con pollo o carne. Sí, o sea, porque obviamente en el paquetito te aparece el dibujito de lo que, porque por dentro no se veía. Y se veía que eran como tallarines y la forma de hacerlo era en plan como si fuese un tipo de ensalada. O sí, como con mucha verdura y pollito o carne. Sí, y luego también lo que estaba era lo que siempre solemos comprar, que a los que siempre están... Que no sé cómo se llama.
Eso, los que son como los que tenemos aquí. Sí. Ese es el Chong Chao Mei. Ah, vale, pues eso. Sí, ese. Y pues a ver, pero lo, yo digo ramen porque no lo voy a hacer original como lo hacía antes, lo voy a hacer como a mi manera. Porque lo vamos a hacer con pollito, como un caldo de pollo, con fideo y su huevito duro y ya. Ajá. Sí, luego depende, bueno, pues ya ahí, ¿no? Ya depende de lo que vayamos teniendo, pues eso lo vamos echando. Y pues nada, que yo tenía muchísimas ganas. Sé que hace poco estuvimos en el asiático comiendo los rolls con el pollo frito. Que... Pero no comimos ramen. No comimos ramen porque es que siempre vamos y comemos eso. Yo siempre le digo, pollo, yo siempre mi pollo, es que ese pollo y le ponen como una ensalada, como una lechuga con un vinagre. ¡Ah! Claro. Sabe tan bueno. Sí. No, la verdad que sí. Ay, nosotros hablamos de comida como si fuera. Pero es que, mire, nosotros somos más de como de ir a lugares de comer, cosas así, que de fiesta. Entonces, a nosotros nos gusta más el comer que la fiesta. Entonces, por eso es que nos emocionamos de comida. Sí. Pero eso. Y luego, nada, en fin, hablando también de lo que estaba hablando antes, que en el día había como también bol y eso. Sí. Que estaba, o sea, había un montón de cosas. Bol, vinagreta, que no sé. Sí, como para, poner el sake, que es la bebida japonesa esa. Como así para poner el sake, había como las cucharas de madera, aunque nosotros tenemos todo eso, pero dejamos en la otra casa. Había también un bolsito que era, o sea, un bol negro con su tapa. En plan muy típico asiático, con unos palillos y su cuchara y la cucharita. Sí. Estaba súper bien, o sea, me dieron muchas ganas de comprarlo, pero sí es verdad que, o sea, luego también había bowls que eran muy bonitos. Lo que pasa que se nos, o sea, yo pensé, digo, vamos a ver, ya tenemos dos. Tenemos dos también, grandes. También tenemos pequeños. Cuatro pequeñitos. Y digo, sé que bueno, por variar, puedes tener y demás. Pero digo, es mejor esperar, ¿no? Sí. Cuando ya tengamos nuestra casita y esa casa. Casita, no, nuestra casa. Nuestra casota, nuestra mansión. Pues entonces ya, para comprar más cosas. Sí, porque es que yo siempre le he dicho, a mí me gusta mucho comprar los bowls, como ese tipo de platos me gusta mucho. Y habían del que es como para ensalada, el ancho, el largo, también. Como para poner sushi. Yo estaba ahí enamorado, pero pues hay que aguantarse. Y yo estaré preguntando, pero bueno, ¿por qué no grabaste? Bueno, o explico la situación. Le dije, Nedeo, coge la cámara y grabamos. Grabamos ahora de camino, ya creo que grabamos un poquito así. Vale, pues los dos llegamos, fuimos primero al bazar, compramos los textos y vamos. En definitiva, se nos olvidó completamente la cámara. Sí, primero entramos al bazar y como no había mucha variedad de los turbantes, cogimos y nos fuimos. Luego nos fuimos, que el líder está ahí al lado. Sí, al líder que estaba al lado, miramos lo de... ¿A qué fuimos? A ver lo de la semana asiática. Ah, es verdad, cierto. Pues fuimos para eso un poquito para lo que había. Después fuimos al Mercadona a comprar también otro poquito de cosas. Para el ramen, supuestamente, que al final compramos solamente cebollina. Sí. Y luego fuimos ya a lo de la tienda colombiana. En fin, y luego yo, por mi parte también, como os he comentado, que allá que estaba con la cabeza fatal... Pero también digo, vamos ahí porque si no, vaya a ser que mañana esté igual o peor. Y digo, voy, que te podemos ver y hoy que estaba algo mejor, pero en fin. Total, que se nos olvidó totalmente la cámara. Así que nada. Por eso le hacemos como el resumen y les contamos qué fue lo que pasó. Así es. Y eso, chicos, que a ver qué más acontece. Y mañana tenemos también que ir a... Mañana, sí, tenemos, mi hermano tiene que, o sea, tiene... un partido porque, bueno, para que os comentara un poquito sin rápido, digamos que la liga en la que juegan ellos ya ha terminado y ahora están haciendo unos partidos como de, como otra competencia, ¿no? No sé explicarlo porque tampoco entiendo mucho de fútbol sala, pero en fin, hay otra competición aparte y es en plan por partido y van ganando y van siguiendo, ¿sabes? Si no, pues ahí termina. Sí, ahí se termina. Bueno, no sé si son varios partidos y luego ya van, ni idea. En fin, que mañana tiene un partido, vamos a ir a otro pueblecito y en fin, ya lo grabaremos ahora. Un poquito, para que vayan conociendo diferentes lugares por aquí. Y a ver qué tal. Bueno, chicos, aquí ya estamos en la cocina, que voy a empezar a hacer el caldo. Mira, aquí tengo dos contramuslos de pollo. Tengo un poco de jengibre, que no le voy a echar todo esto. No, me voy a echar estos dos cachitos de aquí. Tengo cuatro dientes de ajo.
Tengo zanahoria, cebolla y yo le pongo un poquito de pimentón. Que yo sé que por eso no va, pero por eso les decía que era un ramen, entre comillas. Y un poquito de cebollino ya para decorar al final. Yo lo que voy a hacer es primero pelar todas las verduras, las pongo a sofreír, que queden bien doraditas. Cuando ya queden bien doraditas les pongo agua, luego les pongo el pollo, les pongo soya. Sal la echan al final cuando ustedes vean que ya está más consumido, porque como la soya tiene tanta sal, entonces para que no quede tan salado. ¿Y qué más es lo que yo le he hecho? Ya, esperar a que hierva, a que salga pues el caldo. Y ya luego le ponen los fideos, desmechan un poquito el caldo, le echan el cebollino así decorado y el huevo duro. Miren chicos, no sé si me escuchan, pero eso es lo que les decía, que hay que fritarlo bien aquí y quede bien doradito. Y luego le ponen el pollo, la sal y la soya. Bueno chicos, miren, así quedó el ramen. Este es el pernil así desmechado. Hicimos huevos y un poquito de cebollino así cortadito. Si van a cenar algo ahorita, buen provecho. Chicos, espero que estén súper bien. Bueno, hoy ya es un nuevo día. Ahora vamos de camino para la otra casa porque bueno, nosotros vamos ahí con mis padres al fútbol que comenté ayer. Y claro, el problema es que luego de vuelta, ellos por aquí en el otro pueblo, donde tenemos la otra casa al lado, hay romería. Vale, una fiesta y tal. Entonces vamos, ellos se quedarán allí seguramente. Entonces vamos a dejar el coche en donde tenemos nosotros la otra casa. Vamos al fútbol en un solo coche. Y luego de vuelta, pues yo los dejo ahí, cogen el otro coche, se van allá para la romería y nosotros pues ya veremos lo que hacemos, que todavía no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos, porque estábamos pensando ir a almorzar a algún lado, pero como no sabemos la hora que vayamos a salir, entonces no sabemos si a esa hora nos pongan comida o no, entonces... Sí, porque el partido empieza a la 1:30. Entonces, yo no sé exactamente lo que durará, pero que menos que una hora. Entonces nos ponemos a las 2:30. De las 2:30, ahora vuélvete para acá, por lo menos para esta zona, que alrededor de una hora se tarda, entonces ya te pones a las 3:30. Y entre que busca ahora un sitio para comer tal y cual, si te hacen las 4. Sí. Entonces no sabemos exactamente si a las 4 vamos a ir a un sitio y nos va a decir sí, no, es un poco tarde. Entonces no sabemos si hay algún sitio a comer o comer en la casa cualquier cosa rápida o no sé. No sabemos, igual ya irán, ya sabrán qué hacemos al final. Sí. Bueno. Bueno gente, pues ya hemos llegado aquí. Ahí está nieve, está haciendo un solazo. Nada, ya hemos llegado aquí al pueblo donde estamos aquí en el pabellón. Y nada, pues estamos esperando porque está ahí ahora mismo un partido de otra gente y ahora ya cuando terminen ellos ya entran a jugar para nuestro equipo. Así que nada, vamos a ver qué tal va.
Chicos, vamos 1-0, ganando nosotros. A ver cómo continúa. Bueno, gente, pues ya estamos en el descanso ahora mismo. Va 1-0, oh, ya han pasado justo la segunda parte. Y está siendo muy intensa, está viendo por eso una jugada, van 1-1, que ha metido en el último minuto la otra. Y nada, pues vamos a ver qué pasa, pero está siendo un partido intenso. Bueno, gente, ya acabamos de salir del partido, hemos perdido. Hemos quedado 3-2 al principio, bueno, el final del partido fue 2-2, sin empate, pero ya en la prórroga nos han metido. Ha sido, los 3 goles que han metido han sido muy como de suerte, sí. Pero en fin, son goles. Y luego también ha sido muy reñido porque también el árbitro como que no ha pitado muy bien. Ya no pitó bien. Ya nos pasó en hace 2 años o así, en Córdoba, que estuvimos en Córdoba también compitiendo. Y pasó exactamente igual, o sea, era ya demasiado, ¿cómo se dice? Muy, como que ya era cara descubierta, ¿no? Como se suele decir aquí. Entonces, en fin, ya vamos a decir. Y luego, el mismo año, en otra competición, fue después de esa, el siguiente partido, que también era, se jugaba otra competición con el mismo equipo, pasó exactamente igual. Es más, incluso de nuestro equipo dieron o sea, en mitad del partido, dieron que no seguían, que se iban, porque es que era una vergüenza. Pero bueno, al final siguieron porque si no le caía una multa de no sé cuántos euros, tal y cual. Pero en fin, nada, queda perdido y ya está, que se le va a hacer, no pasa nada. Igualmente son campeones de la liga. Igual estuvo bien, pues, o sea, no es que hayan perdido por mucho. No, o sea, han quedado tras dos, que en fin, han jugado muy bien. Sí. Y ya está, el otro equipo también es que era muy bueno. Y nada. Así que nada, se ha perdido una vez y ya está. Como te digo, siguen siendo campeones de la liga. Esta otra competición, por lo menos este año, pues han ganado algo. Sí. Así que nada, así que ahora nos iremos a ver qué hacemos, dónde comemos y a ver qué averiguamos. Bueno, chicos, ya llegamos a la otra casa, dejamos a mis suegros y ahorita vamos de camino a lo que tocó, o McDonald's o Burger King, porque ya son prácticamente las 4 de la tarde y ya no creo que en un restaurante nos vayan a poner comida a esta hora. No, porque todavía vamos de camino, solo falta 5 minutos para las 4 y yo no creo que en ningún lado nos digan de poner comida. Entonces, pues nada. Creo que ya abierto, así que sí. Nada, Burger King o McDonald's, ahora veremos. Yo creo que Burger King, porque las hamburguesas del Burger King, creo ya a mi parecer, están más ricas que las del McDonald's. Sí. Lo que sí está mejor en el McDonald's son los helados. Sí, eso sí. Pero bueno, ya les iremos mostrando, ¿vale? Gente, ya acabamos de comer, que no, o sea, hemos salido de aquí más gordo de lo que... Vamos. Sí, porque hemos terminado a full. Nos habíamos pedido la nueva esta, la hamburguesa nueva esta de Doritos. De nombre yo no sé muy bien. Era pero, la nueva de Doritos. Sí, la nueva de Doritos. Y luego otra de Crispy pollo. Chicken, doble, que me queda que a mí me gusta. La Crispy Chicken me encanta. Pero también como más grande, no sé, como tarea bacon y ese tipo de cosas. Sí. Buenísimo, y luego nos pedimos también unos oritos de cebolla por probar qué tal, las patatas que te trae de complemento y ¿qué era lo otro? Habíamos pedido unas bolas de queso, sí. Pero no, como que no había. No es que no había, sino que cuando yo, o sea, me llamaron para recoger de este, me dijo que bueno, que la iban a hacer ahora, que tal y cual, tres que ahora me la llevaban a la mesa. Y estamos prácticamente al lado de la mesa. Entonces, como veía que el número estaba trayendo, pues cuando ya terminé de comer, fui y se lo dije a otro muchacho, mira que me falta esto, y digo, pero claro, ya como habíamos terminado tan lleno, digo, no sé, me dice, pide si quieres, en vez de eso, pide que otro camión por un helado. Entonces, he hecho eso, se lo he hecho, no lo he cambiado, así que genial. Por una parte, no ha venido, está bien. Sí, porque ya para el postre, porque yo ya estaba llena con la hamburguesa, porque la hamburguesa, a pesar de que no es una super hamburguesa, pero en realidad, llena, pero sí estaba grande, sí, es así, sí, porque sí, hay veces sí. Que le sirven una hamburguesa ahí todas diminutas. Sí, no, pero estaba grande, era grande. Y luego,
tiene es McFlurry. Sí. Ahora, el King Fusion, que ha generado prácticamente y que han puesto en el Burger King, no tiene nada que envidiarle. O sea, yo antes, no sé si es cosa mía o por qué, pero yo creo que antes el King Fusion era bastante más pequeño. Bueno, creo que incluso antes no estaba, ¿no? Hay dos, es que tú dices que había una opción más pequeña y una más grande. Sí, pero antes yo creo recordar que lo ponían más chico. Sí, yo recuerdo que no ponían esto, ustedes, pero uno siempre sí iba más que todo a McDonald's. Claro, entonces yo digo, uno mira, McDonald's tiene también, por tema ya hablar de algo económico, de que sea un sitio económico, tiene el menú for you, tal y cual, pero por lo visto el Burger King también lo también tiene. También tiene el menú ese que es más barato. Yo probablemente le dije que yo en cuanto a hamburguesa y eso, no, nosotros no es que mantengamos en el McDonald's, no, pero, bueno, pero cuando pasan estas cosas yo digo, yo prefiero la verdad el Burger King porque siento yo que la hamburguesa está más rica en el Burger King que en el McDonald's, no sé yo. Yo, mi opinión siempre ha sido que la hamburguesa, la que a mí me gusta por supuesto, está en el Burger King, que es la Crispy Chicken. Y esa estaba riquísima. Exacto, y luego el helado, si es verdad que prefería el de McDonald's, porque yo siempre recuerdo que el de Burger King era más pequeño, era muy pequeño. Era un sundae más que todo. Sí, pero ahí exactamente, es que yo no sé si es que antes no estaba el King Fusion, que lo pusieron después de que yo recuerde, o no tengo ni idea, y si estaba lo ponían pequeño. Entonces pues yo prefería el McDonald's. Y ahora que hemos ido, digo, mira, lo mismo, te sale, si quieres pedir de complemento, los tal y cual. Los precios y todo. Y luego lo ves y dice que le ha puesto un buen helado. Buen helado, le puso buen... Él se lo pidió de filipino y yo de Kika y le echó buen filipino, sí, buen sí. Chocolate, todo bien. Y luego el precio, porque tú vas al Burger King, al McDonald's y te cuesta 3 euros y pico. 3.25 creo que vale. Sí. Creo, 3 algo vale. No sé. Y ponte que era oferta, porque ahora a mí me sale una oferta en la aplicación, 2.50 en oferta. Y es que el King Fusion, no sé si está en oferta o no, pero así, me ha costado 1.29. O sea, 2 euros. Que se nota la diferencia y es lo que digo, no tiene nada que envidiarle al McFlurry. Sí. Desde mi opinión, ¿no? Pues sí. Es verdad, porque en cuanto a la hamburguesa, las papas también están muy ricas, la verdad. Sí, también. Los aros de cebolla también. Entonces ya iremos viendo, cuando nos den antojo así de comida perezosa. comida chatarra, ¿no? Sí. Entonces vendremos más que todo al Burger King que al McDonald's. Así es. Bueno, en fin, hay cosas que hemos comido hoy. Y nada, ya estamos para la casita a editar el video porque estamos atrasaditos un poquito. Sí. Pero igual síganos en nuestro TikTok, en nuestro TikTok también estamos subiendo contenido, son videos más cortos. Sí. Que para hay gente que no le gustan los videos tan largos, entonces pueden ir a nuestro TikTok, que ahí hay videos cortos y está muy bueno, la verdad. Sí, porque comentaros también que el primer video que subimos en TikTok, de ya un vídeo más TikTok hablando y eso. Sí, pues, o sea, ha tenido mucho éxito. Bueno, sí, desde mi punto de vista, obviamente no tiene billones de visiones, señora. Pero es que fue de un día para otro, ya ahorita tiene 100.000 visitas, más de 100.000 visitas. Sí, más de 100.000. Y yo me quedé como que... Sí. Eso fue en 3 días o así, sí, que llegó a... en 5 días ya tenía 100.000 de vistas. No, yo creo que incluso antes, 3 sí. días ya había superado los 100.000 visualizaciones. Así que... sigue por ahí, también estamos activos, estamos intentando subir 3 videos por semana más o menos en TikTok. Entonces para que estén ahí pendientes por si les gustan más los videos cortos y no tan largos como estos. Y pues aquí vamos a ver este video, chicos, espero que les haya gustado mucho, que comenten, que lo compartan, que sigan suscribiendo, que le den like, que nos sigan dando sus consejos que tengan pues para darnos así para seguir mejorando el canal y para seguir creciendo. Espero que hayan pasado un fin de semana súper entretenido, maravilloso y alegre. Y pues nada, nos vemos en un próximo video, besos. Chao. Chao.